Hola amigos, un nuevo programa de la serie Telematch llega hasta sus pantallas y esperamos que, como todos los otros anteriores, sea también del agrado de todos ustedes. Nuestro espacio sale al aire desde Ludwigshafen, ciudad situada al sur de Frankfurt del Meno. El lema de nuestro programa es la inmensidad de la selva. Y a la decoración habla por sí sola. Y ya se puede imaginar ustedes el interés que ha despertado esta edición de Telematch entre los asistentes en las tribunas. Este es el equipo visitante. Vienen de Singen, ciudad situada al sur del país alemán. Y este es el equipo local, que es calurosamente recibido por los asistentes y público en general. Los tres jueces ya conocidos por todos ustedes. Y comienza el evento. Singen pone en juego ya en la primera competencia su comodín, con el que podrán doblar sus puntos en caso de ganar. Dentro de unos instantes les daré una explicación más amplia. Estos dos osos tienen que traer 8 balones, máximo 2 por intento. Los tiran en un cesto y regresan en busca de otros osos. Tienen que caminar por estas dos barras que ven ustedes aquí. Mientras tanto, amigos, quisiera explicarles las reglas de Telematch. Hoy presenciaremos 10 juegos que serán valorados con 2 puntos cada uno. Cada equipo posee un comodín. Así lo hizo Singen ya en el primer enfrentamiento. Ganando con el comodín, el equipo recibe 4 puntos en vez de 2. Singen, por consiguiente, trata ya en la primera competencia de hoy de sacar una considerable ventaja. Por otro lado, si pierden, bueno, mejor es que regresemos al campo de juego y veamos lo que pasa en los próximos segundos. Los candidatos no pueden moverse libremente en los disfraces, pierden el equilibrio y pasan muchos aprietos, como se puede ver en estas escenas. Aquí tienen al oso de Singen, que va en busca de los últimos balones. El oso local parece estar muy cansado. Y aquí vemos al ganador llegando a la meta con pasos gigantescos. Sí, señoras y señores, Singen gana, no solo 2 puntos, sino 4. Y ahora el juez da a conocer el resultado oficial. Singen abre el marcador de esta edición de Telematch con un fulminante 4-0. En la segunda competencia, las temerosas panteras de los dos equipos tendrán que cosechar manzanas con la boca. Un ayudante velará para que la pantera siempre tenga algo que morder. Pero esto no es todo. Esta competencia también tiene su grado de dificultad. Comenzará el equipo local, es decir, la representación de Ludwigshafen. La hambrienta pantera salta sobre un trampolín hasta agarrar una manzana. La parte trasera del furioso animal está sujeta al trampolín. Todas estas figuras salieron del famoso libro de la jungla que sirvió a Walt Disney para su famosa película. Ogly, por ejemplo, el ayudante de la pantera en la segunda competencia, es un niñito que crece en la selva junto a muchos animales. Estos lo quieren mucho y le enseñan a subsistir en medio de los peligros de la selva. En esta edición de Telematch veremos a varios de estos populares personajes. Atención, ¡tac! Esta fue la sexta manzana. La pantera de Ludwigshafen está mostrando bastante puntería. En esta oportunidad, amigos televidentes, el presentador de nuestro programa es el olímpico Erhard Keller. Es ganador de una medalla de oro y campeón mundial en carreras sobre hielo. Con patines, por supuesto. Al dejar el deporte, Erhard Keller se convirtió en un popular presentador de la pantalla chica. Ahora sí que se le está poniendo las cosas difíciles. No está pudiendo agarrar esta manzana que está tambaleando. Ahí la tiene.
Muy bien, en este disfraz el candidato no ve mucho que se diga, pero en cambio su boca es lo suficientemente grande como para agarrar las manzanas. Aproximadamente medio minuto más de juego. Faltan aproximadamente 10 segundos. La pantera feroz ha reunido ya una considerable cantidad de manzanas. Atención y la guerra. En el último segundo cayó la manzana en la canasta. El juez cuenta los tantos alcanzados antes que el candidato de Cine entre en juego. En total fueron 15 manzanas para Ludwig Safin y el público parece estar muy contento con la actuación de la pantera local. Atención, 3, 2, 1. Y comienza la lucha de la pantera de Singen. En el campo de juego, el candidato de Singen, que también, como su adversario, tendrá 2 minutos a su disposición. Esa manzana cayó junto a la canasta y no podrá ser contabilizada. El cuarto tanto para Singen. Esta pantera parece ser algo más lenta que la anterior. Und in den Panther steckt dieses Mal Ralf Fischer. Er ist Schüler und spielt sehr, sehr gerne Handball. Er müsste also das richtige Ballgefühl dieses Mal haben. Oh, der ging ganz... Esta cae a un lado. Esta manzana tampoco podrá ser contabilizada. 5 Bälle jetzt. 6. Nein. Lástima, otra que se pierde. Hasta el momento solo tiene 5 manzanas en la canasta. Y por fin, otra manzana más. Faltan solamente 30 segundos. Pues recomiendo mirar de vez en cuando abajo a la derecha en nuestro cronómetro. 6 Bälle. Ahora el séptimo tanto. Sí, una manzana más. Sí, señora. Y señores, pasa el tiempo establecido dentro de breves instantes. Parciales a seguir recuento y solamente son 6 pelotas o manzanas conquistadas por Singe. El juez confirma el resultado, 2 puntos para Ludwig Safin. Después de la segunda competencia, el marcador indica un 4-2 para los visitantes. A la izquierda Ludwig Safin y a la derecha Singe. Ahora, amigos televidentes, en el campo de juego, 4 cuervos de Ludwig Safin. En 3 minutos tienen que poner un gusano detrás del otro en la boca de la cría. De ninguna forma podrán llevar más de un gusano por vez. Comienza el primero de los cuervos. Solamente pueden trabajar con el pico. Ahora sí lo ha logrado y pasará el gusano. Aquí lo ven ustedes, si no tiene ningún problema, lo pasa al segundo y este se dirige hacia el tercero. Y este lentamente, con mucho cuidado para no hacerlo caer, lo pasa al próximo, así está bien. Y este lo lleva y lo coloca en el pico de la cría. Cuidado, así está bien. Por fin, el primer gusano ha llegado a la meta y mientras tanto ha transcurrido 1 minuto de juego. Top, 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 el juez lo hace parar, no tiene que atravesar la línea. Cada cuervo solamente puede moverse en su distrito. Como se puede ver ahora, funciona perfectamente el trabajo en cadena.
No, todavía no. Cuidado, que se va a caer. Con mucho cuidado. Ahora sí lo tiene. Este es el cuarto gusano que recibe la segunda cría. Este gusano parece que no quiere terminar en el pico del cuervo junior. Atención. Ahora sí, por fin lo tiene. Los cuervos en el Bisafin tiene algo menos de 15 segundos. Lástima. Pero el primero corre para traer uno nuevo. Pero el tiempo establecido acabará dentro de unos segundos. Atención. Y termina la competencia. Veremos cuántos gusanos reunió Ludwigshafen. El juez está contando. 5, 6. 6 gusanos para Ludwigshafen. Ahora veremos qué tal lo hacen los cuervos de Siegen. Necesitarían 7 para ganar la competencia. Ahí viene la familia de cuervos de Siegen. Atención, 3, 2, 1 y parten. Se larga el primer gusano en viaje. Atención, el segundo ya está esperando, lo recibe sin ningún problema y lo pasa al tercero, que tiene un pico bastante largo. Este lo pasa al cuarto. Atención, cuidado, que se va a caer. Mucho cuidado, así está bien. Este cuervo, que parece ser rubio, anota su primer tanto y coloca al gusano en el pico de una de las crías. Parece que el público jugara también. Nos encontramos en el Coliseo de Ludwigshafen, donde la atmósfera de momento no podría ser mejor. Parece ser que este gusano de ninguna forma quiere terminar en el pico de una de las crías. Atención, señoras y señores, si mis cálculos no fallan, el séptimo gusano en camino a la meta, con lo que Siegen debería ganar esta competencia, aproximadamente medio minuto más. Sí, es el séptimo, faltan 10 segundos, la emoción es grande, llegará otro más.
Es herrscht halt wie eine Stimmung wie auf einem Fußballplatz. Mientras los cuervos, de aquí los podemos ver, ya bailan de alegría. El último no se cuenta. 5, 6, 7. 7 gusanos, uno más que Ludwigshafen. Quiere decir que Sion gana los 2 puntos en disputa. Después de la tercera medición de fuerzas, 6-2 para los visitantes. Una vez más el resultado, 6-2. Atención. Y nuevamente podremos divertirnos con los osos. Sobre estas esferas tienen que correr una determinada pista, dar la vuelta por un árbol y regresar hasta la meta. Por supuesto, sobre las esferas ganará el candidato que primero esté de regreso en la partida. Bis zu einer Wendemarke, an dem sie drehen werden und wieder zurück zum Start und Sitzen. En nuestro espacio de hoy, como en todos los programas de Telemacho, un porcentaje bastante elevado del público son niños, como lo han podido ver ustedes hace unos instantes. De Singing ya está dando la vuelta y se encuentra ya de regreso. Parece que ha encontrado una técnica muy especial para moverse más rápidamente que su adversario, que lo ven ustedes al fondo a la derecha. Mucho cuidado al fondo a la derecha. Si no tiene un poco más de cuidado, se irá de narices en cualquier momento. Y siguen, le falta muy poco para llegar a la meta. Atención. Llega a la meta y el juez para la competencia. Otra vez más cuidado, amigo, al suelo. Y así termina la historia de un oso que compitió en Telemark. El juez anuncia a continuación la victoria de Singen, que nuevamente gana 2 puntos. 4 competencias jugadas y 8-2 para Singen. 8-2 para los visitantes del sur de Alemania. Otra vez se está confirmando nuestra estadística. Por lo menos hasta el momento, el equipo que gana los 2 primeros puntos gana también la competencia completa. Los monos en la jungla encantada. Este es el título de esta 5ª medición de fuerzas. Cada equipo consta de 3 candidatos, uno en el trapecio, otro que lo empuja y otro que se encuentra arriba al fondo. Este último deja caer balones por el carril y el candidato en el trapecio los tiene que agarrar. Primero juega Ludwigshafen y tiene como máximo 2 minutos y medio. El equipo que haya juntado el mayor número de balones habrá ganado. Demasiado pronto, el trapecio no había llegado todavía. Atención, ahora sí, así está bien. Ha pasado 1 minuto de los 2 y medio. Aprovecharé los próximos segundos para contarles algo sobre Ludwigshafen, nuestra ciudad anfitriona, y que lamentablemente hasta el momento está perdiendo. De todas formas, pierda su equipo o no, la ciudad de orillas del Rin nos recibió con los brazos abiertos, haciendo gala de una gran cordialidad. En Ludwigshafen se ha establecido un importante sector de la industria petroquímica alemana que la hace conocida más allá de sus fronteras. Sus autoridades se han esmerado por promover el deporte en todo el sentido de la palabra y son innumerables las construcciones e instalaciones deportivas, pero yo creo que ahora debemos regresar inmediatamente al campo de juego que
El candidato Luis Rizafe está demostrando una gran habilidad. Ahora acaba de perder una de las pelotas, pero ahí ya va en busca de la próxima. Para el equipo de Ludwigshafen. No podría decir cuántas pelotas ha contabilizado el candidato local hasta el momento. Dentro de pocos segundos conoceremos el resultado. Y termina esta singular prueba. El público y todos nosotros esperamos ansiosos el resultado. El público acompaña al juez en coro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 14. En total 14 balones para los locales. 1 y 0. Ahora les toca a los visitantes, que hasta ahora van ganando. No olvidemos que los visitantes llevan ya una considerable ventaja. Esta prueba tiene dos grados de dificultad. Primero, hay que saber cuándo tiene que tirarse la pelota. Y segundo, partir a tiempo para agarrarla en el aire. El equipo tiene que estar muy bien conjugado. Hablemos ahora durante unos segundos sobre Singen, la ciudad de los visitantes. Ya lo había dicho anteriormente, se encuentra situada al sur de Alemania, al sur de la Selva Negra. La ciudad perteneció hasta el año 1805 a Austria. En 1910 pasó a ser territorio alemán. Hoy cuenta con aproximadamente unos 37.000 habitantes. Entre las innumerables industrias del ramo alimenticio, se destacan las fábricas que producen los famosos Spätzle, una especialidad de fideos cortos, una de las especialidades culinarias más conocidas de Suabia. Antes de que se nos haga agua la boca, regresemos rápidamente al campo de juego. Falta medio minuto. Como se habrán podido dar cuenta, el equipo visitante trabaja con mucha armonía. Atención, 10 segundos más. Trapecio, y ahora a contar rápidamente. 10. Y este es el resultado, 22 balones para Singen. Quiere decir que los visitantes se vuelven a apoderar de los dos puntos en disputa. El nuevo resultado parcial es de 10 a 2 para los visitantes. Y mientras tanto ya está preparada la próxima competencia. Ludwigshafen pone en juego su comodín. El equipo quiere recobrar 4 puntos de un solo golpe, pero para eso tienen que vencer a continuación. El candidato se mete en esta gran víbora. Lo que tiene que hacer veremos a continuación. Tiene que cumplir su tarea a la mayor velocidad posible, y no es fácil considerando que la víbora tiene 29 metros de longitud. Han podido ver ustedes ahora, hace unos instantes, a la víbora en toda su longitud. Los niños se divierten, y ese es uno de los principales cometidos de nuestro espacio televisivo: ofrecer sana diversión para todas las edades.
El candidato ahora tiene que recoger 6 balones y tirarlos más tarde a una canasta. 29 Meter lang ist diese Schlange. Esta es una carrera contra el reloj. Su adversario tratará más tarde de batir esta marca. Los balones deberán depositarse en la canasta a la izquierda. El candidato Ludwig Sagen cumple su tarea en 55 segundos. 55 segundos para el candidato local. Y ahora parte el jugador de Singen. Vean cómo se apura, 55 segundos es la marca que tiene que batir. Esta competencia está cada vez más emocionante. Recoge el último balón. Los tiempos a esta altura del encuentro más o menos parejos. Llega sin balones en la mano. Esto le costará valiosos segundos. Y termina. El tiempo de Singen es de un minuto. Ludwigshafen gana la competencia y con su comodín en juego quiere decir que reciben 4 puntos. La ventaja se corta y el nuevo resultado parcial es de 10 a 4 para Singen. Las últimas competencias de nuestro espacio prometen ser muy emocionantes. Atención, 3, 2, 1 y comienza la carrera de los cuervos. Comienzan los de Ludwigshafen, solamente con las alas podrán bajar los balones que el preparador irá colocando en el podio. Aquí vemos al preparador. Pensamos que sería conveniente que en alguna competencia los preparadores también tuvieran que correr. Y aquí lo tienen que hacer y en lo posible a toda velocidad. Vean ustedes, sus cuervos son demasiado rápidos y apenas pueden mantener el mismo ritmo. Segundos más para Ludwigshafen. Se para el cronómetro para los locales. Ahora le toca al equipo visitante. Atención. 3, 2, 1. Y comienza la segunda vuelta. Los diseñadores de Telomax se esmeraron en construir estas figuras lo más funcionales posible y, por supuesto, que deberían ser muy divertidas. Los disfraces se hicieron a medida y se podrán imaginar que la preparación duró varias semanas. La organización total de nuestro espacio dura varios meses. Primero, se tienen que planear los juegos. Luego se los tiene que probar y cuando se ha comprobado que no son peligrosos, se los incluye en el programa. Hasta ahora, por suerte, en los años que estamos saliendo al aire, no se ha presentado ningún problema serio. Segundos más para el equipo de Singen. Su entrenador corre como un velocista para que sus cuervos no puedan quejarse por la falta de balones.
pase no le pudo dar. Atención que estamos llegando al final del tiempo establecido. Y termina la competencia. Siguen ha contabilizado 21 pelotas y Ludwigshafen 24. Por consiguiente, los locales ganan este juego que ahora está 10-8 para Singen. 10-8 para Singen. 3, 2, 1. Ahora presenciaremos una interesante carrera de tigres. En cada tigre se encuentran dos candidatos que tienen que recorrer a toda velocidad una determinada pista y luego regresar al punto de partida. Atención, Singen da primero la vuelta. Su ventaja es grande, la ventaja de Singen es grande y sus adversarios ya no lo pueden alcanzar. La línea de la meta llega exactamente en 33 segundos. Singen gana 2 puntos y aumenta nuevamente su ventaja. Los visitantes de Singen, que acompañaron a su equipo hasta Ludwigshafen, se alegran y tienen razón. Su viaje hasta esta localidad no fue en vano. Y ahora, señoras y señores, en la penúltima competencia. Se llevan a cabo los últimos preparativos. Atención, 2, 1, 0. El elefante tiene la tarea de llevar, en lo posible, muchas naranjas hasta la canasta donde se encuentra un compañero. En este elefante se encuentran 4 candidatos de Ludwigshafen. En la trompa y en las naranjas se han colocado magnetos para que el elefante pueda transportar las deliciosas frutas a la telemax. Los magnetos tienen que estar exactamente uno encima del otro para que la fruta pueda agarrarse. Ahora se puede ver cómo se lo tiene que hacer. Esta es la tercera naranja. Cada equipo tiene 2 minutos con 45 segundos para esta tarea. Hasta el momento ha pasado aproximadamente 1 minuto. Y si ustedes quieren comprobar el tiempo que les falta, no se olviden seguir nuestro cronómetro abajo a la derecha. Fue la quinta naranja. A esta no la está pudiendo agarrar bien. No la pudo agarrar, se le cae. Pero los locales tienen un tiempo suficiente. Esta sí que va firme. Esta llegará a la meta sin ningún problema. Parece que el elefante, mejor dicho, los candidatos que se encuentran en la parte trasera, se sienten muy incómodos en las patas del elefante. Se han remangado las patas. Faltan muy pocos segundos para que termine esta competencia. Y termina a los 2 minutos con 45 segundos. Ahora veremos cuántas naranjas lograron reunir. En total 7 para los locales. Escuchen ustedes los gritos del público asistente. Tres, dos, uno. Y ahora los
visitantes. No olvidemos que hasta el momento están ganando y este es el penúltimo juego. Se le cae la primera naranja, pero le queda mucho tiempo aún. Acabamos de ver la tercera naranja conquistada por los visitantes. Una corta intervención para comunicarles que acaba de terminar el primer minuto de juego. Cada naranja que se le cae al elefante de la trompa ya no es válida y el animal tiene que regresar nuevamente. Aquí lo vimos una vez más. Tiene que regresar nuevamente en busca de una nueva naranja. Ahora lleva 5. Esta es la sexta conquistada. Faltan 40 segundos. La séptima y faltan 25 segundos más de juego. El público está frenético. Atención. La agarra, no logra agarrarla. Ahora, esta sí. La octava significa la victoria y aún le quedan valiosos segundos. Y termina esta divertida carrera contra el reloj. Esperemos el resultado oficial. Ocho naranjas para siguen y los dos puntos en disputa. Los locales tenían una menos. 14-8 para siguen indica el marcador que veremos a continuación. 14-8 para los visitantes. 3, 2, 1. La última competencia de nuestro espacio. Un candidato de Ludwig Safin se encuentra colgado de un trapecio. El que agarra los balones no debe bajarse del podio y solamente cuenta los tantos, es decir, las pelotas que se agarran en el aire. 1:30 para cada equipo en la última competencia de la jungla de Telematch. Más tarde veremos a los candidatos de Singing, que seguramente lo harán con mucho más soltura, ya que nadie les podrá quitar la victoria en el evento de hoy. Más para los locales. El equipo se entiende a las mil maravillas y este candidato está haciendo una gala de ser un buen arquero. Diez segundos más. Ludwig Safin termina. Si he contado bien, son 24 tantos conquistados por los locales y ahora le toca a Singen. Mucha suerte y ahora veremos por última vez
al equipo ganador de esta edición de Telematch. Ya perdió varios tantos, pero le queda mucho tiempo aún.